Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más. Bueno, como habéis visto en la intro del vídeo, el escape es un escándalo total. Y es que, pues bueno, sí, la verdad es que la moto está como yo quiero, con el escape que quiero, se ve la caña entera y guapísima como yo quería, pero hace un escándalo y no se puede llevar por ahí. No sé si en los vídeos se aprecia o no, pero la verdad es que es increíble. El sonido es precioso, la verdad, pero suena demasiado. Ya he tenido algún percance de sonido, ya me han avisado un par de veces, menos mal que me conocían. Y ya sabéis que a mí con lo que me gusta darme vueltas por la noche, por el día, pero sobre todo por la noche, te oyen de aquí a tres pueblos más para allá, la verdad es que es una locura. Entonces, muy a mi pesar, ojalá no hubiera ese tipo de restricciones y de reglas y pudiera ir por ahí con el escape que me diera la gana, haciendo el ruido que me diera la gana, pero entiendo que molesta demasiado. Así es que a problemas, soluciones. He tenido que comprar un Yoshimura. Como veis, está un poco deteriorado, pero bueno, no os preocupéis porque lo vamos a solucionar. Lo tenemos. Bueno, pues como habéis visto, ya he comprado el material necesario, que era esas pastillitas y esos discos para pulir, lo necesitaba. Y diréis, ¿por qué? Pues obviamente porque vamos a restaurar el nuevo escape que me he comprado, el Yoshimura, y vamos a necesitar pulirlo y luego dejarlo bastante níquel con el brillo. Ya sabéis perfectamente de qué se trata esto de pulir, porque hace relativamente poco pulimos todo el chasis de la CBR Roadmax. La verdad es que fue un currazo espectacular, pero bueno, el resultado creo que fue al final muy bueno, quedó muy bonito. Y hoy vamos a intentar hacer lo mismo, pero con un trozo de tubo, el tramo final del tubo, para poder encajar luego el Yoshimura. Así es que estoy ya de camino al taller, vamos a ver qué podemos hacer. Ya estamos aquí dentro del taller. Habéis visto que el escape está bastante perjudicado. Habrá que darle una manita ahí de cariño para ver si lo dejamos otra vez como debe estar. El escape está... hay que darle un poco de amol, porque cuidadito, cuidadito, cuidadito. Y esta es la nueva bala que va a llevar la CBR, un Yoshimura, la verdad, original. Me ha salido bastante bien de precio, de segunda mano en Wallapop. Y es carbono, carbono. EV Killer, más falso que un billete de 3, pero bueno, nos sirve. Perfecto. No hay tiempo que perder, así es que vamos a darle caña a ver qué podemos sacar de este. Bueno, pues ahora sí que sí, después de un ratito, ahí tenéis el resultado. Todavía queda por limpiar un poquito, pero bueno, ahora lo veis. Opiniones. ¿Cómo veis? ¿Cómo ha quedado el tema? ¿Qué es lo que os digo? Todavía queda por limpiar un poquito algunas partes, darle un poco más con el pulimento, pero bueno, de cómo estaba. Y es que tampoco lo quiero tocar con estas manos porque lo voy a ensuciar más. Así es que ahí tenéis una referencia de cómo ha quedado. Mañana cuando vuelva, pues le daré una última ahí perfiladita y ya lo dejamos ready para montar. También limpiaré la bala del Yoshimura, la dejaré clean, perfecta, y a todo y a probar a ver cómo suena. ¡Vamos! Antes de ponerme a montar oficialmente, quiero comprobar el sonido de la bala, porque he tenido que pulir todo este tramo, toda esa caña, para que encaje
con esta bala, porque si no, esta que tengo, que la verdad me gusta más, está más nuevecita, está más chula, es muy fina por aquí. Ahora lo veréis porque voy a probar la bala del Yoshimura en esta caña y veréis cómo baila y se mete hasta ahí, porque no, el diámetro de la bala es mucho más gordo que el diámetro de la caña esta. Vale, prueba de sonido con el que llevo ahora montado, el SC Project. Vale, le he quitado los muelles y todo, o sea, si sale la bala volando, salió volando, pero es para hacer la prueba entre una y la otra. Vale, así va escape. Esto no va a quedar así porque el tubo es mucho más corto el otro que tengo, pero para que escuchemos cómo suena. Quítalo. ¡Nada, sí, nano! ¡Madre mía, nano! Bueno, señores, pues como veis, ese es el nuevo escape. Debería quedar más o menos a esa altura, quizás un pelín más para adentro, pero bueno, a esa altura. Pero de aquí, que está, aquí está la boca, es imposible meterla porque pues no sirve, por alguna razón no sirve. Voy a ver una solución para poder montar el escape. No creo que se monte hoy, vamos, ya te lo digo, que no se va a montar hoy. Ahora vamos a volver a montar este tramo, que sí que sé seguro que me sirve. Y le probaremos, como hemos hecho antes, esta bala hasta que se quede pues a la distancia que se tiene que quedar. Ahí más o menos. Y a partir de ahí, este tubo, como veis, es mucho más fino que este. Entonces habrá que hacer como un tipo de adaptador que se ensanche aquí un poco, aquí tú, para que entre ahí a la perfección. La parte buena es que tengo la medida exacta, que es esta, básicamente. Esta entra perfecto. Ese es el jaleo que tengo ahora mismo. A ver qué puedo hacer para solucionarlo y os cuento noticias. Afortunadamente tuve la suerte de encontrar a un artesano cerca de mi zona que me pudo hacer la faena. Y es que era más faena de lo que parecía, porque tuve que medir el tubo para dejarlo a la altura que yo quería. Más tarde desmontaron la bala, tuvieron que recortar la bala con el carbono, revisar las fibras, volverlo a montar y volverlo a remachar. Y también hacerle el acople para que encajara del escape a la bala sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues paquete recogido. Y adivinen, señores, lo que ha pasado. Lo tenemos, el Yoshimuren de la soldadura, y se queda ahí dentro ya fijo y tal. Ahora mide un palmo. Antes medía como por aquí más o menos. Se le ha recortado todo esto, toda esta distancia a la bala. Espero que esté bien medido, porque como lo tire a poner y se quede más largo o más corto, pues ya la he liado. Y la he liado, pero bueno. Esta es la distancia que le hacía falta al tubo para que acoplase bien y se quedara a la altura bien del portamatrículas con la bala cuando era larga. Entonces se ha recortado un trozo de aquí y otro de la bala para que se quede justo ahí y en teoría esto se quede aquí, justo aquí. Entonces, como digo, espero que lo haya medido bien, pero bueno, que lo vamos a comprobar en pocos minutos. Es que me voy a poner a montarlo ya porque tengo unas ganas que me muero de ver si encaja, de ver cómo suena y si encaja todo bien. Estaré muy contento, la verdad, porque tengo muchas ganas de montar el escape. Llevo ya mucho tiempo con la tontería de un escape, el otro, tal cual, y quiero montarlo ya de ya. Así es que sin más, anem a fer feina. ¡Vamos! No, si es que aún lo habré medido perfecto y todo. ¿Igual lo he medido perfecto? ¿O cómo está el tema? ¡Dios!
Ahora sí. Es que placer da cuando lo haces así de primeras y sale bien. O sea, es algo que no suele pasarme. Vamos a probar a ver cómo suena, ¿no? Yo estoy bastante nervioso de ver cómo suena, porque al recortar la bala me ha asustado un poco. Digo, ¿sonará más? ¿Sonará menos? Vamos a probarlo. La verdad es que estoy bastante nervioso. Suena perfecta, tío. Suena perfecta, como yo quería. Suena grave, gorda, pero cuando le das aguda, sin ser un escándalo, suena bonita. Ha quedado perfecto, tío. Increíble. ¡Fua! Perfecto. Suena de locos. ¡Buah! Además se ve guapa, Se ve bastante guapa, Con todo el carbon fiber. ¡Qué brutal, tío! ¡Qué brutal! Vale, emociones aparte, voy a acabar de anclarlo bien, porque tiene ahí como una abrazadera grande y tal que tengo que ver dónde encaja. Lo acabo de encajar y lo dejo. Perfecto. Estoy demasiado contento, chavales. Demasiado, demasiado contento. No me esperaba que fuera a ir todo tan clic, clac, cluc, pum. Perfecto. Vale, vamos allá. Bueno, señores, pues estamos a bordo de nuevo de la GP. Ya le voy a bautizar como la MotoGP, porque es que es una MotoGP. Vamos a hacer la segunda... Vamos a hacer la segunda prueba. Bueno, la segunda prueba, la primera prueba de este segundo escape. A ver cómo se oye y a ver cómo se comporta. Obviamente yo ya lo he probado, pero para que la escuchéis también vosotros, en comparación al anterior vídeo que hicimos con el SC Project, que sonaba una burrada. Entonces pusimos este para calmar un poco las aguas. Ya me habían parado varias veces y tal, y ya me habían advertido. Y hoy vamos a probar, haciendo el mismo recorrido, cómo se oye en marcha este escape. Así es que espero que os mole mucho. La verdad, yo la llevo probando unos días y suena perfecta para mi gusto. Y me mola bastante. Como sabéis, llevo la visera bajada porque si no entra el aire y con el micro no se oye nada. Así es que nada, vamos a probar un poquito. Me callo ya. Escucháis a la bestia. Suena bien, Yes. Que además la moto zumba como un demonio, tío. Es que es una locura.
locos y no me lo podéis negar, tío. Bueno, pues ahí la tenéis, ya la habéis visto, ya la habéis escuchado y nada, espero que os haya molado bastante. Yo estoy súper contento con el cambio. Sí que es verdad que el otro era mucho más radical, mucho más loco, pero este un poco más civilizado y el sonido para mí es perfecto, así es que de lujo. Por otra parte, estéticamente también me gusta mucho, lo único que el otro se veía muy GP, muy de loco. Y este encaja perfectamente con el Porta y se queda ahí níquel. Ahora, una cosa que no sé si os habréis dado cuenta es que yo monté el DB Killer falso, ese, el de Pega. Como veis, está la tuerca, está el borde del DB Killer y el DB Killer ha salido volando. Bueno, el DB Killer entre comillas, pero mira ahí la tuerca, como tiene la marca de que ha salido arrancado así para afuera. Así es que no sé si le haré un DB Killer o no, pero bueno, ese se ve que era artesanal, no era DB Killer, era pega de DB Killer para que no te mareen. Así es que no sé si haré algo o lo dejaré así y ya está. Sea como sea, espero que os haya molado mucho el vídeo, que os haya molado mucho el escape. Ahora ya voy un poco más por ahí, pues eso, civilizado, y espero que no me mareen tanto como me marearon con el otro escape. Así es que nada, espero que os haya gustado mucho el escape y el vídeo, y seguimos con el proyecto en el próximo vídeo. Adiós.